Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Con Mario Alberto Quimpes, aquí estamos ya todo listo, con los papeles en orden y preparados. Creo que tendremos un partido de verdad, de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. Ya estamos todos preparados, ya se palpita la pasión del fútbol en este estadio a minutos de arrancar nomás. La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro. ¿Qué haya sucedido así? ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Nathan, ¿a qué? Ahí se viene Holland y viene con compañía. ¡Atento que se viene! ¡Mira pedazo de espeje que ha pegado! Paul Scholes. Paul Scholes con la pelota. ¡Qué juegue! Dicen la Argentina. Esta falta no podía dejar de pitarla. Ay, tiro libre! Nathan, ¿a qué? esa Llega muy bien a reventarla. Se viene Vini con la pelota y atacando. Firme ahí con la pelota. Erling Brout-Holland. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Ojo con la que se viene, que hay tiro libre argentino. Mendy. Pelota de esquiza. Jude Bellingham. Zico. La tiene Bellingham. Ahí le llega el apoyo. ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Federico Chiesa. Esta puede ser buena, Argentina. Tiro en tiro libre. Adrien Rabiot. Habrá tres minutos de tiempo agregado. ¡Ojo que se escapa! No sé si va a tener otra mano a mano igual. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y por ahora el marcador está 2 a 0. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. Arranca ya el segundo tiempo. Muchas preocupaciones en el lado argentino abajo por varios goles en la pizarra. Falta mucho para el final y este equipo tiene posibilidades, sobre todo capacidad. Cico. Vinicius. Edrien Rabio. ¡Qué bueno anticipo! Federico Chiesa. Le toca Bellingham. Ismail Azar. Y ojo que lo pueden definir. No encontrará un gol más fácil seguramente en esta jornada. Bueno, señores, ¿qué se puede esperar cuando se escapa uno solo con la pelota y no le queda más que el arco? La solución es fácil. Empujarla y salir a quitar el gol. Habrá modificación en boca. Así están las cosas, señoras y señores, 2 a 1. Rüdiger. Ahí lo tiene a que. Ahí va Rudiger. Virgil Van Dyke. Walker. Pelota de esquiza. Jude Bellingham. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Holland la va a tener. Ahí recuperan la pelota en su área. Vinicius Jr. Y ahí va como el conejito, mira sigue llega y sigue no para. Ciclo lo recibe. ¡Tal! ¡El Gigante, importantísimo este gol. Ahí está el más cerca del triunfo. Hemos visto ya cuatro goles ahí, la pizarra, 3 a 1. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina y se metió por ahí. Rabio. Han frenado un buen ataque. Ismail Azar. Partido terminado. La Argentina pierde, cae ante un rival que estaba muy, muy bien parado. La realidad lo dice, jugaste mal en defensa, jugaste mal en el medio campo y por eso la diferencia solamente de dos goles, podía haber sido peor todavía, ¿no?